Es imposible negar todo el impacto que tuvo My Little Pony en la cultura popular. Fue una serie excelente y que dejó la vara muy alta para lo que vendría después. Cuando se reveló que la G5 iba a mantenerse en el mismo universo que la G4, nos causó intriga a todos, pero ciertamente era un arma de doble filo. Por una parte, continuar con un mundo que ya está muy bien establecido y con el que ya muchos estamos familiarizados suena a una idea muy buena, una idea excelente de hecho, pero esto implica que se nos tenga que explicar cómo es que pasamos de una cosa a otra, y qué pasó con varios personajes, ya que de no ser coherente esta explicación dejaría una mancha en la franquicia que sería muy difícil corregir. Aún así, desde siempre yo supe que la película no iba a ahondar mucho en estos temas, lo cual está bien, porque evidentemente se iban a esforzar en introducirnos a los nuevos protagonistas y la ecuestre actual. Ya tuve la oportunidad de ver la película y puedo decirles mis primeras impresiones al respecto. Hago énfasis en primeras impresiones, por lo que voy a decir está sujeto a cambios en un futuro. Primero lo primero, es una película visualmente hermosa. Si algo caracterizó a la G4 fue su genial uso del Adobe Flash para su animación. Es una de las mejores series, por no decir la mejor, en utilizar ese programa. Inicialmente no me gustó que la película fuera a ser en CGI, pero mientras más revelaban, más me fue gustando. Y ya viendo todo en acción, puedo decir que lo bueno que tenía la G4 en 2D se trasladó muy bien al 3D. La música fue otro de los puntos más fuertes de la G4. Hubieron muchos temazos gracias a Daniel Ingram, compositor de la serie. La película no se queda para nada atrás en este aspecto. Puede que a algunos no les guste por tener un estilo un tanto más pop, sobre todo en las canciones de Sunny y de Pip, pero yo particularmente no tuve ese problema. Quizás porque de por sí yo ya escucho mucho pop, pero en definitiva no son malas canciones. Alguna se te va a quedar pegada en la cabeza. Ahora, tengo sentimientos encontrados con los Main Five, porque si bien son personajes agradables y que todos coincidimos en que Izzy es la cosa más tierna de este mundo y si piensas lo contrario te odio, postdata también a mi Asip, no siento que ninguno haya destacado en particular. A ver, si tenemos que decir a alguien sería Sunny, pero no tanto por cómo es su personaje, sino porque obviamente al ser la protagonista es la que hace que la trama se mueva, y no es que el resto no haga nada, pero en comparación se sienten como si estuvieran en segundo plano, sobre todo Pip, que en mi opinión es quien menos destacó. Ahora, con respecto al guión y a la historia en general, es un 50-50. Por un lado, el ritmo de la película es muy bueno. La película dura una hora y media, que aunque parece poco, todo está muy bien acomodado de forma que no se siente apresurado. De momento no le encontré huecos argumentales muy significativos y las pocas conveniencias que hay no llegan a sentirse descaradas. Eso sí, la comedia está a la orden del día. El humor de la película es muy bueno y te hace más amena la experiencia. Pero por el otro lado, hay una espinita que tengo con la película, que si bien no la vuelve mala, no me deja del todo conforme. Y es que siento que, al menos por ahora, la generación no se siente como una secuela de la G4, salvo por algunos elementos y momentos puntuales. Porque si los quitamos perfectamente, esta gen podría ser un reboot desde cero sin mayores complicaciones. Entiendo que no querían aferrarse a la G4 más de lo necesario para que el proyecto pueda sostenerse por sí mismo, eso es entendible. Pero es que no lo sé. Aparte de las dudas pendientes que ya tenemos, la película suma otras más, particularmente con el tema de la pérdida de la magia, que es el conflicto central. Quiero creer que, de nuevo, por ser el inicio, luego nos lo van a decir, o al menos eso espero. Eso y que, personalmente, el final de la película no me termina de cuajar, pero no entraré en detalles con eso, al menos no en este video. Para concluir, diré que, si bien esperaba un poco más de la película, no decepciona para nada. Creo que es una buena introducción para esta generación. Tiene falencias, sí, pero no tienen el peso como para arruinar toda la película. Sinceramente, sí estoy interesado en ver qué rumbo le dan a la franquicia ahora. Sin nada más que decir, me despido. Adiós.